¡Hola, chiquis! ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. El día de hoy me encuentro, pues, obviamente grabando aquí en Disneyland en París. Ya grabamos la parte de Marvel y ahora toca la parte de Toy Story, ¿sí? Y es que hay toda una parte dedicada al mítico personaje. Bueno, no a Buzz Lightyear en sí, sino que a todos los personajes de Toy Story. Así que arrancamos, damas y caballeros, aquí desde Disney World en Francia. Exactamente en París. Espero les guste mi contenido. Antes de entrar a este lugar, quiero decirles que muchas personas quisieran tener una relación como el señor Cara de Papa. ¿Quién de ustedes le gustaría tener una relación amorosa como el señor Cara de Papa? Y aquí está, este pinche cochinito tiene un arte para apretar botones, así como cuando tu amigo, el que vende cosas, pone mil historias, uno solo le hace ta 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 de volada. Bueno, seguimos, señores, acá en Disney. Empecemos hablando de la entrada, donde es como un parque de diversiones común y corriente. Pero ya en lo que vas entrando a profundidad, pues ya te vas dando cuenta que hay varias cosas que me hace pensar desde la primera película. Por ejemplo, este es el fuerte de los soldaditos verdes. ¿Se acuerdan ustedes de los soldaditos verdes? Esta es alguno de los juegos que vivís acá. ¡Oh, qué excelente! Te puedes tomar una buena foto por estos lados. Miren, aquí te puedes tomar una buena y excelente fotografía. Y como que me estoy tirando. Vamos a ver si ahí la expectativa supera la realidad, ¿no? Miren, fotaza. Bueno, la voy a subir a mi Instagram por si la quieren ver. Seguimos conociendo esta parte de Toy Story. Vamos a ver si nos logramos encontrar a Woody y sus amigos. Ya nos encontramos a los soldaditos. Ya nos encontramos a Buzz Lightyear. Vean este avión. Dice Andy. Qué cool, ¿va? Esa parte que dice Andy ahí. Ah, mira, ahí están los Jaxes. Por acá tenemos la casa del perro salchicha, que el perro salchicha aquí es como una montaña rusa, ¿eh? Una pequeña montaña rusa. Obviamente ya esta parte tiene que ver más para niños, es como más chiqui. Ahí está el inicio, ahí está el final del perrito salchicha. Ah, ya está el carro a control remoto. Siempre me gustó ese carro a control remoto, ¿eh? ¿Se acuerdan del carro al control remoto que nunca hablaba? Pero obviamente fue muy importante para rescatar a un tal Woody. ¡Se acerca a toda velocidad y Buzz viene con él! Miren, ahí va, ¿eh? Quiero que vean esto, ¿eh? Ni quiera, Dios. No, señores, paso. Me dio hasta no sé qué. Me dio hasta no sé qué. Se lo juro, se lo juro. Por acá tenemos a Rex, el famoso dinosaurio cagadalero. Muy bien, mira, puedes tomarte una muy buena foto. ¿Quieres foto con Rex? Dale, dale. Vaya, te voy a tomar la fotito. Como que te está a huevo. Ah, sí, Benito, a huevo. El pinche Rex comiéndome un brazo. ¿Quién lo diría? Hola. Hola. Hola, Luisito. Hola, Luisito, dice. No puede ser. ¿De dónde eres? Chile. Ah, eres de Chile. Muy, sí. Mucho gusto. ¿Cachai? Cacho. Aquí están los monos. Aquí debería de haber alguna atracción, supongo yo. Ah, vení, vení, vení. Aquí están. Aquí están los extraterrestres que dicen: ah, muchas gracias. Estamos agradecidos. Esta es la casa como de los extraterrestres. Es como el portoncito de los extraterrestres. ¿Ves? Yo quiero una foto ahí. Ah, aquí está The Infinite and Beyond. Al infinito y más allá. Bueno, aquí dice al infinito y más allá. Por aquí tenemos a los marcianos, que siempre son bien agradecidos. De ellos debemos aprender siempre a ser agradecidos, señores. Yo digo que quiero una foto súper genial. ¿Querés una foto ahí, doble H? ¿O la querés allá? Allá. ¿Te gusta más la gente agradecida? No. A huevo. Le vamos a tomar la respectiva foto. Pónganse eso, eso, a huevos. Siente la cámara, tigre. A huevos. Todo bien ahí, todo bien ahí. Vamos a tomarnos una foto acá. Pasémonos para acá, vení para acá. Es para niños, por eso está un poco bajo. Ah, solo para que lo tengan claro. Vamos a agachar y nos vamos a pegar aquí.
Bueno, vamos a ver cómo sale una foto. Bueno, la expectativa es diferente a la realidad. Pero yo creo que ya aquí termina este tour de Toy Story. Vamos a ver qué más encontramos. En medio de todo me encontré la parte de Monster Inks. Vean, Screen Monitor. Este es para que la gente grite y a ver si lo pone en rojo. Aquí también te puedes tomar la foto donde estaba Mike Wazowski y la pinche puerta. Bueno, vamos a probar el medidor. Se supone que uno grita aquí, ¿verdad? Y esto se pone en rojo. Vamos a probar, señores. Valgo verga, no sirve, espérate. Sí, es que estaba malo, no era yo, vamos a ver. Mira, está bastante divertido, la gente viene, hace fila para gritar. Está brutal, vamos a ver. No, compadre. Está fracasando, Ahora voy yo, pues. Vamos a gritar, vamos a gritar, vamos a ver. Pero aquí, el hondureño no grita, el hondureño silba. Ah, ven, va, para que tenemos flow. Descubrí una nueva forma de hacer energía. ¡Ey! ¡Ey! Ahí está, gritando un poquito. De verdad está buenísimo esto. Me tengo que tomar una foto ahí. De verdad, de verdad, de verdad. No me podía ir sin tomarme una buena foto. Sí, ahora. Bueno. Un saludo. ¿Desde dónde? De París. ¿Sos de París? ¿De qué país eres? Ah, de Madrid, de España. De Madrid, sos de España. Sí. Dicen que el Barcelona es mejor que el Madrid, ¿es cierto? No. 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 ¿Seguro? No. 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 Y ahorita vamos a entrar al The Cars. ¿Qué encontramos en el The Cars? En el próximo video. Seguimos aquí en Disney World en París, Francia. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube y darle click a la campanita, señores y señoras. Yo estoy contento, estoy alegre.